and wealthy. So before them help with them belt with them Bentley. Get to use some centy and then be and then be. Fill up mama house and buy the Benz them and Bentley. Same way so me see the enemy a protest. Oh, and him could come the closest. No, I coffee still I do the mostest. I want me to put in the work and trust the process. But me trust in a judge because he know best. Remember the days them when me close less. Man I pre progress, why God no rest. Till I be your sweat, clear the wheel make sister. Coffee come in like a raptor. And everybody get captured. Play a sleep up like helicopter. When them see the lyrics come chapter. Coffee come in like a raptor. And everybody get captured. Play a sleep up like helicopter. When them see the lyrical doctor. Tell them to give me no limit. No, them say coffee but you are old. Bro, but when me spit lyrics me don't fidget with it. Sure did it, gold with it like my gold dig it. Bro, give her the mic and give her 4 minutes. Yeah, and just listen while she flow lyrics. Yeah, coffee and the coffee, me said no gimmick. She a pro with it, treat the rhythm like she grow with it. Watch out. Me too profound, killing with the words and with the pronouns. When me come around, he fuck the whole town. Anyone me show up is a showdown. Sister coffee with the gold, sounds paint town. Pick me, pick up the whole town. Somebody quick give her the gold crown. Full of be. Un gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Fernando Paloma en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kempes. Es el Paris Saint-Germain frente al Bayern Múnich. Yo te digo, Fernando, que este equipo va a salir a la cancha para tratar de sumar 3 puntos y alejarse de la persecución. Veámosla de nuevo, a mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Alessandro Florenzi. Ahí está Berratti. Esta pelota es del arquero, vaya porterazo. Se la jugó, la verdad, espectacular. Gran regalo del Bayern. Ha llegado bien al juego del contrario. Hoy los espectadores están de suerte, Mario, porque van a asistir a un partidazo marcado por 2 gigantescos futbolistas. Bueno, son 2 jugadores muy particulares porque enganchan bien la pelota, gambetean bien. Van a dar espectáculo. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. David Alaba. Alfonso Davies. Leon Goretzka. Recibe Coman. Ahí se viene, lo va a tener. Thomas Müller. Serge Gnabry. ¡Gnabry! Demasiado. Chada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Oh, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Müller. Robert Lewandowski recibiéndola. Han interceptado la pelota de Neymar. Pelota perdida por Di María. Balón de Jerome Boateng. La tiene Goretzka. Excelente pase filtrado. Pelota que va larga. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Esta es posición adelantada. Ángel Di María. Mbappé recibe. Esta puede ser buena. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. No puede mantener el balón el PSG.
Leon Goretzka. Robert Lewandowski. Atento que se viene Mbappé. Atento que se viene. Ha sido una brillante atajada del arquero. Y ahora el córner corto que busca compañero. Ahí va generando presión en el campo rival. Ahí está la ventaja. Pega la pelota en el defensa. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Jueguen por el carril de afuera. A ver quién se queda con la bocha ahora. Idrissa Gueye. Ahí está Neymar con el balón. Mbappé. Ahí se viene y la va a tener. Marco Verratti. Advertidos, quedan todos. Neymar la tiene. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Y el grito conocido por niños y grandes a más no poder, offside. Alfonso Davies. Toda esa pelota es de Thomas Müller. Madrecita querida, parece que estos defensas no se conocieron. Esto puede terminar en gol. Pelota en juego, pero la tapó Keylor. Pierde la pelota Mbappé. Kimmich. Thomas Müller. Llega bien para sofocar el momento. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. A ver qué hace el Bayern con este tiro libre. Se viene acercando. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Alessandro Florenzi. Paris Saint-Germain que quiere explotar la banda. Ángel Di María. Juega la pelota de regreso. Aciertan señalando el fuera de juego. Con la pelota Alaba. Tres veces campeones del torneo de clubes más importante en Europa, el Bayern Múnich. De los 70 de esos clubes, emblemáticos equipos que dejan huella y que quedan marcados en la historia, Mario. Y un goleador, no sé, inspirador seguro. Con esto se adelantan. Hasta parece fácil con un arquero así. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Deciden jugar así el tiro de esquina. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Nos vamos al entretiempo, Mario, con esta igualdad previsible. Muy parejito el partido. Yo creo que acá el que se equivoca es el que pierde. Terminado el descanso, todo listo para que el Bayern Múnich arranque el segundo tiempo. Serge Gnabry. No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir. Coman. Gol. Tito Lewandowski. Ya va 1-0 el partido.
Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular. Sí, la definición de cabeza fue impresionante. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Como robarle un caramelo a un niño. Corta bien esa pelota. Mbappé. Está para el empate. Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Alfonso Davies tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Angelito Di María. Le pegue, puede ser. Ha anotado el gol y el arquero ni siquiera estaba presente. Y la pizarra por ahora 1-1. David Alaba. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Gran calidad la de Icardi para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Cayó el segundo, ahí nomás del otro. Con esto siguen alejándose del rival. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. A presionar, mis valientes, dice el técnico visitante, Marito. Uy, 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 es un peligro lo que quiere intentar ese técnico, Kimmich. Buscando generar peligro, Thomas Müller. Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás. Es increíble, pero cierto. El Paris Saint-Germain hoy ha tenido un porcentaje muy bajo de tenencia de pelota. Ahora, las oportunidades... ¡Se viene el empate! ¡Bum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Ángel Di María. Mbappé recibe. Ahí se viene y si se anima lo clava. Y si convierte este mano a mano. ¡Qué oportunidad se les acaba de ir! ¡Mira la cara del técnico! ¡No lo puede creer! Linda pelea ahora por el balón. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va derechito al arco. Juega en corto. Ha tapado bien esa pelota. Ahí la lleva Neymar. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Paris Saint-Germain! Y ahora el PSG lo está ganando por 2. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3-1. Y sigue con su magia tocando el balón. Señoras y señores, termina el ataque. Ahora que la pelota abandona, el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain. Que toque atrás, que esa no falla. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Mbappé. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Rechaza el arquero y sigue el juego. ¡Qué buena moncha metiste! Serge Gnabry. Thomas Müller. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Ahora la manda al arco.
¡Qué manera de rematarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Se va a escapar por la línea de cal. ¡Se viene bola! ¡Qué mal le ha pegado ese muchacho! ¡Impresionante! Ahí le llegó fácil al arquero. Tito Lewandowski. Balón de Thomas Müller. Estaba adelantado el jugador. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Falló Mbappé en el pase. Un partido, Mario, de colección, te diría. Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. Y lo va a clavar. Pésima noticia, se lo clavó en su propio arco. Hay un murmullo en la grada que no dan crédito del gol en propia puerta que han visto. A ver qué hace el Bayern con este tiro libre. Serge Gnabry. A ver en qué termina esto. Gran regalo del Bayern. Ojo que se puede venir la contra. Acaricia la pelota de Neymar y quiere dejar el gol al compañero. La desvía el defensor y el gol. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Mbappé. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. Termina la acción de este partido electrizante al resultado. Los ganadores siguen acumulando puntos y con esto están cada vez mejor perfilados para el título. La verdad que han tenido una actuación excelente. Han funcionado de maravilla. La defensa no ha tenido problema. El ataque, como normalmente nos tiene acostumbrado, contundente. Este es el camino.